Voy a tratar de configurar. Un segundo. Hola. No, algo le pasó a OBS. No sé qué pasó. Un segundo, por favor, voy a tratar de solucionar el problema, ¿vale? Me escuchan, creo que ya en GoToWebinar me deberían estar escuchando. Hola Camilo, buenas noches. Bien. Si tú sí me oyes bien, ¿me estás escuchando normal? Un segundo porque es que no sé qué pasa. No, ok, ya. Speakers. Segundo, por favor, que creo que tenía desactivado el audio. Hola, ¿me oyen en Facebook? ¿Me pueden confirmar si ya me oyen? ¿No me oyen aún? Voy a finalizar el en vivo y lo vuelvo a... Por acá me dicen en GoToWebinar que se escucha bien. Vale, me regalan un segundo, porfa. Voy a poner un silencio un momento mientras trato de solucionar el tema con Facebook. ¿Listo? Denme 5 minutos, por favor, no se desconecten. Ya miro cómo soluciono esto.
Hola, hola, hola. Ya. Me tocó con el micrófono normal. Algo le pasó a esto. Bien. Volví. No pude finalmente configurar esto en Facebook. Permítanme, yo les escribo en Facebook. Voy a mandar el enlace porque algo le pasó a mi sistema de sonido. Segundito, ¿me confirman que me estén oyendo? En estos momentos, porque es que no sé, es algo hice y no sé qué pasó. Ahora no me acuerdo dónde desatendí. Un momento, por favor, les pido. Ahora no me acuerdo. Un segundo, porfa. No sé. En GoToWebinar, ¿sí me están oyendo? Listo, perfecto. Vale, un segundito, voy a tratar de comunicarle a la gente de Facebook que algo sucedió. Y ya vuelvo con ustedes, ¿listo? Invitation. Bien. Bueno, después yo lo subo a Facebook, ¿vale? ¿Cómo están? Bienvenidos a este premercado semanal. Disculpen los inconvenientes. Espero me entiendan, pero algo pasó. No sé, no tengo ni idea. Ayer hice un webinario en Facebook supremamente normal. No, la verdad, no sé qué sucedió, pero pues bueno. Vamos a empezar entonces con un premercado semanal. ¿Listo? Vamos a hacer una revisión específica de activos. Primero que todo, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y la información que se presenta acá no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, podemos pasarnos a la plataforma de MetaTrader 4. Vamos a empezar entonces, como siempre, como es costumbre, por el euro dólar. Por favor, si en algún momento no me escuchan y están viendo solo imágenes, me comentan. Listo, yo estoy acá súper pendiente. Bien, entonces vamos a revisar qué pasó, pues, desde el marco semanal, qué está sucediendo. Bien, tenemos entonces un activo que cierra a la baja con dos velas de rango amplio bajistas, una y dos. Una vela de rebote para esta semana, algo normal, ya esperábamos una consolidación o un posible rebote, era lo normal en el activo. Bien, debería estar consolidando un poco, tal vez se pueda mover entre esta zona de soporte y resistencia, al menos en el marco semanal. Vamos a revisar qué está pasando en diario, a ver si podemos plantear alguna negociación. Velas de indecisión después de un fuerte sell-off, después de un fuerte movimiento extendido en velas. Esto lo que nos está diciendo es que el activo probablemente puede iniciar en un rebote alcista. ¿Dónde podríamos confirmar ese rebote si rompe el nivel del 107.819? ¿Listo? Si rompe ese nivel, podríamos tener entonces un activo posiblemente al alza, buscando una siguiente zona de resistencia. En los marcos intradía, pues ya empezamos a ver, digamos, patrones de doble techo. Este patrón sería un patrón bajista. No vamos a confiar en ese patrón. Yo me voy a guiar más por este primer mínimo mayor que está apareciendo. En esta ruptura tendríamos un activo muy alcista hasta la zona, hasta la siguiente resistencia. Nos ayuda un poco el tema de la sobreventa en H4 y en H1. Lo veo con posibles rebotes, pero me parece que la tendencia sigue siendo muy bajista. No sé qué tan bueno sería buscar una operación alcista en el activo, sabiendo pues que tenemos un activo muy muy bajista en los tres marcos de tiempo, en las tres temporalidades de alineación, mensual, semanal y diario. No me parece tan conveniente buscar una operación al alza en este activo, ¿listo? Sin embargo, pues tenemos que estar muy atentos a ver qué hace en la sesión europea. Dependiendo de qué haga, uno podría estar planteando algo para la americana. Yo creo que la mejor alternativa de negociación en un activo así es buscar, pues, trazar una línea de tendencia, esperar a que ésta sea vulnerada, y si se vulnera, ya podríamos tener al menos una confirmación de que en el marco diario sí quisiera subir.
pero habría que esperar entonces a que el activo vulnere esa línea de tendencia y nos confirme que efectivamente va a empezar con un movimiento alcista. Bien, eso es lo que veo para eurodólar. No veo mucho, la verdad. Sí, quiero ser muy claro con ustedes. El activo no es que esté presentando muy buenas oportunidades. Sin embargo, a lo largo de la semana podemos estarlo revisando. ¿Listo? Podemos revisarlo y podemos ver qué ocurre. Para Libra, tenemos entonces, vamos a revisar desde el marco semanal, un activo pues que ya está llevándose toda la fluidez, cayendo bastante, creo que ya alcanzó los mínimos históricos, pareciera que se va a detener, eso al menos nos da la señal de que se quiere detener, al menos en el marco semanal, y ya empezar con una etapa de enrangamiento, debería ocurrir esa situación. Tenemos velas de indecisión, varias colas que nos estarían marcando la finalización y posible entrada a etapa 1 en ciclos de mercado. Recuerden que las etapas 1 son etapas de lateralidad antes de que el activo despegue al alza. Bien, tenemos que estar muy pendientes de eso para saber si efectivamente el activo va a empezar a ser alcista o qué va a ocurrir con el activo. Si nos vamos a un marco como el de 4 horas, pues podemos ver que esa etapa lateral pareciera que ya empezó. Bien, el activo se está moviendo en dos bandas claras de soporte. Aquí ya podríamos empezar a trazar una línea de soporte en el marco de 4 horas, identificando un movimiento lateral que probablemente va a durar algunos días. Entonces, para esta semana, creo que si hay un activo que no deberíamos negociar, que deberíamos estar simplemente observando cómo se comporta, sería la libra contra el dólar americano. Bien. Vámonos entonces al dólar australiano. Ayer hicimos un pequeño en vivo, ayer no había programado un webinar, pero hicimos un pequeño en vivo, que es lo que me sorprende. Hicimos un en vivo en Facebook que salió supremamente bien. El micrófono funcionó muy normal, no sé, algo se cambió en la configuración. Ahora voy a revisar bien cuando acabemos esto. Pero estábamos diciendo que el australiano estaba presentando oportunidades alcistas. Quiero que lo revisemos acá. Vela de finalización, bien, esta vela me está marcando una finalización, vela de rango amplio en pleno soporte, quisiera rebotar y tiene espacio para moverse al alza. Eso me está marcando el activo en el marco semanal. Si yo me voy al marco diario, pues tenemos entonces un fuerte sell-off de finalización bajista, pegando en un soporte, una vela de indecisión, dos velas de indecisión. Esto puede ser lo siguiente, o un primer máximo menor. Que la verdad, yo nunca confío en los máximos menores después de sell-offs. Me gustan los máximos menores que se dan en movimientos de condiciones normales. O podríamos tener un fuerte rebote hasta la siguiente zona de resistencia. ¿Sí? Hay varias situaciones que se podrían cumplir en este activo. Yo me estoy inclinando por ver que en el marco de 4 horas, el activo tiene mucha, pero mucha fluidez al alza. Bien, me estoy basando en esta situación. Veo un posible rebote. Ayer el activo estaba formando, bueno, estaba formando un mínimo mayor que finalmente no fue un mínimo mayor, pero lo veo rebotando. Habíamos planteado una posible operación en esta zona, sí, en este mínimo mayor. La operación ya iría buscando el 1 a 1, es decir, estaríamos con el stop loss en break even. Bien, estaríamos, digamos, que en una situación dentro de psicología del trading muy, muy buena para nosotros, porque pues, el activo ya estaría buscando ese nivel de relación riesgo-beneficio óptimo, el adecuado que nosotros necesitamos, ¿bien? El 1 a 1 para poder pasar stop loss a break-even. Ahora, los que no hayan entrado, porque recuerden que esto es una operación de riesgo, es una contratendencia muy agresiva, pues ¿qué deberíamos esperar? Un segundo mínimo mayor, ¿bien? Si aparece, ojalá el activo lo dé más o menos para la europea, que suba un poco más y dé el segundo HL, pues podríamos entonces plantear una negociación alcista por encima. Y un stop loss en esta zona, esta sería mi hipótesis, buscando el desarrollo hasta el siguiente nivel de resistencia, el cual tiene bastante fluidez. Es muy interesante la fluidez que está presentando el activo en el marco de 1 hora, es bastante, pero bastante interesante. ¿Listo? Esto con respecto al australiano, creo que es un activo donde sí podemos manejar una hipótesis alcista de compra. ¿Listo? En el dólar australiano. Lo mismo sucede con el dólar neozelandés por el tipo de correlación. Vamos a poner esto en el marco diario. Marco semanal muestra la misma finalización del marco del dólar australiano, un posible rebote que podría llegar hasta esta zona de resistencia.
Si lo vemos en el marco diario, tenemos casi que es una copia del australiano. La correlación ahorita en estos momentos está 100%. Entonces, está ocurriendo lo mismo en los marcos intradía. Tenemos un activo con un fuerte rebote. En el marco de una hora, también presentó un patrón de formación en P. Se hubiera podido negociar de esta manera. Este estaría un poco más alejado de llegar al nivel de 1 a 1, pero está muy bien. Pareciera, al menos lo que muestra, es que quiere tener una continuación y tiene muy buena proyección hasta llegar al 4 a 1. Entonces, pues, lo mismo que en el australiano, podemos esperar un segundo patrón, puede ser una formación en P, puede ser un mínimo mayor, para operarlo y buscar llegar hasta esta zona. Recordemos que esto es una simple hipótesis, la planteamos con algo de riesgo porque sabemos de antemano que la situación de mercado nos está obligando a plantearlo así. No hay operaciones que estén con triple alineación, sin sobreventa y demás, porque pues el mercado en estos momentos se está comportando de una manera muy distinta a la que nosotros podríamos prever en una situación normal. Como eso está ocurriendo, pues yo tengo que acostumbrarme al mercado buscando operaciones rápidas, ¿vale? Rápidas es buscando una gerencia. Lo bueno de estos momentos es que la mayoría de nosotros estamos en tema de cuarentena, entonces la gerencia nos queda muy fácil. Estos son los momentos donde yo debería hacer trading, porque pues estoy en la casa. Puedo estar revisando los diferentes activos, puedo estar simplemente, abro una operación, puedo estar muy pendiente del computador, claramente no 100% en el computador, pero sí puedo estar muy pendiente de cómo va mi operación. Australiano y neozelandés los veo rebotando, siempre va a ser un riesgo operar en un contratendencia, sobre todo tan agresivo viendo que el activo está demasiado a la baja, pero les recuerdo, estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Nos toca acostumbrarnos. Bien, vamos a ver ahora qué pasó con el dólar canadiense. Hoy lo vi, continuó al alza. Bueno, digamos que ya en el marco semanal, pues alcanzó un nivel demasiado vertical. Ya el activo está buscando una resistencia donde podría frenarse. La sobrecompra se presenta exagerada, no solo frente a su media móvil de 200, sino también a su tendencia principal. Esto nos quiere decir que el activo en cualquier momento va a buscar una corrección, técnicamente hablando. Ahora, con la situación de mercado puede que el impulso alcista no finalice aún y por el contrario entre en una etapa de lateralidad o en ciclos de mercado, una etapa 3. Varias cosas pueden ocurrir, pero negociaciones en este tipo de activo yo la verdad no las buscaría. Si ustedes van a un marco diario, tenemos una vela de finalización, una cola de techo que me podría estar marcando el inicio de una corrección en precio, de un primer mínimo mayor, pero finalmente aparece una vela roja. Aparece un shakeout alcista, bien, esto sería un shakeout, dos velas de rango amplio donde la verde lo envuelve, y en los marcos intradía, pues aún no tenemos ningún patrón, además de la sobrecompra tan exagerada que está presentando. Si yo quisiera negociar este activo a la baja con un riesgo enorme, pues la hipótesis sería la siguiente: trazarle una línea de tendencia, más o menos en esta zona, esperar a que se vulnere esa línea de tendencia, y después de que se vulnere, buscar un patrón bajista, pero. Buscar un 2 a 1 es ya darse por bien servido en un activo tan, tan vertical y sobre todo con tanto impulso fundamental de estos días, porque los índices, por ejemplo, ahorita que los vamos a revisar, iniciaron muy bien, tuvieron una mañana tranquila y después en la tarde pues, se volvieron a caer. Entonces, hay que estar muy atentos. Yo la verdad no recomiendo este tipo de negociaciones teniendo otros activos que me interesan un poco más. Dólar canadiense, la verdad, lo dejaría un poco quieto. De pronto, vamos a ver si el yen está cumpliendo. Bien, en el yen vimos que hay una ruptura de línea de tendencia. Esa ruptura ya me confirma en estos momentos una posible entrada a comprar. Pero necesitamos entonces la triple alineación de marcos de tiempo. Ya tenemos la ruptura en el marco semanal. ¿Cómo la descomponemos? Con un primer mínimo mayor o un primer HL en el marco diario para buscar esa entrada perfecta. Vamos a ver si se está cumpliendo en el marco diario. En el marco diario apenas está apareciendo una vela bajista. Yo lo que quisiera ver en este activo, muy sencillo, es una vela, bueno, una formación de un primer HL. Si esto ocurre, tengamos en cuenta algo. Dentro del chartismo clásico, el primer mínimo mayor después de un rally o movimiento extendido en velas puede fallar. Sin embargo, tenemos que arriesgarnos, tomar el riesgo de operarlo porque estamos ante una vulneración, un breakout de una línea de tendencia muy importante en el marco semanal. Eso nos puede estar confirmando que un mínimo mayor, por más de que esté tan sobrecomprado y por más de que esté tan vertical, podría funcionar.
Ahora bien, ¿por qué no operarlo ya? Pues muy sencillo, el activo te representa un movimiento extendido en mínimos mayores. Tenemos una tendencia madura que en cualquier momento puede finalizar. Y de finalizar, pues nos llevaríamos un stop loss si entramos en el activo en estos momentos. Miremos en el marco de una hora, miren la sobrecompra que está presentando, además de que ya entró en una posible etapa 3. Miren que esto que está haciendo de moverse en dos líneas claras de soporte y resistencia es una lateralidad que podría definirnos la etapa 3 de mercado a la que se estaría enfrentando. Necesitamos entonces que el activo pierda toda la sobrecompra posible, marcando ese mínimo mayor. Y si lo hace esta semana, pues lo negociamos esta semana. Si no, de pronto se estaría, digamos, acomodando para la próxima semana, darnos un patrón excelente de compra. En estos momentos también hay que tener mucha paciencia, o sea, hay que ser agresivos, pero también con mucha sigilia, ¿listo? Vámonos al último de las divisas dólar franco. El dólar franco creo que la hipótesis es absolutamente igual que en el yen. Está ocurriendo lo mismo, movimiento extendido en velas alcista, velas de indecisión. Yo quiero ver un mínimo mayor rebotando en algún soporte. Y si ocurre ese mínimo mayor, podríamos estar pensando en negociaciones alcistas. Sin embargo, no creo que eso ocurra ni hoy ni mañana martes. De pronto el miércoles, en la revisión de fundamentales, le pegamos una buena revisión al activo y miramos qué condiciones está cumpliendo, ¿vale? Pero por el momento hay que esperar a que el activo corrija en precio. Necesita una corrección, un nuevo impulso alcista para nosotros negociarlo con base en lo que está haciendo su tendencia. Estas son negociaciones un poco más claras porque estamos acompañando una tendencia general y no estamos buscando movimientos en contra de la tendencia principal. ¿Listo? Demasiada sobrecompra en H1, por eso no lo podemos negociar y la entrada a etapa 3 es clara. Aquí muchos inversores hacen la siguiente negociación. Como salió de una etapa 3, vamos a dibujar esa etapa 3 de la cual salió. Salió de esta etapa 3, pues ciclos de mercado decimos que entonces entró en una posible etapa 4. Si apareciera un primer LH, hay gente que lo puede negociar en un contratendencia buscando una etapa 4. Esa etapa 4 en ciclos de mercado se está dando en un marco intradía. No sabemos cuánto vaya a durar. Es muy distinto buscar una etapa 4 en un marco semanal o diario, donde sabemos que puede durar semanas o días, a buscarla en un marco de una hora. ¿Se puede negociar? Sí, pero pues yo lo haría en marcos ya este scalping, marcos pues como de 5 minutos o 15 minutos, donde esté muy pendiente de que, uno, la relación riesgo-beneficio no va a ser la más óptima, y dos, estoy entrando en un contratendencia agresivo, entonces la gerencia de mi posición va a ser muy, pero muy extrema. ¿Vale? Sin embargo, les planteo la posibilidad, eso en ciclos económicos estaría pues bien dado. Los metales. En el oro, pues tenemos un activo que en el marco semanal por fin rebotó. Miren que tocó ese soporte y específicamente empezó a rebotar después de ese soporte. Estaría formando un shakeout, sin embargo, eso no está confirmado hasta que la vela de esta semana finalice y apenas está comenzando. Entonces, estamos muy lejos de predecir un shakeout de una vela que apenas es lunes. Tenemos que esperar de aquí al viernes. Pero por encima del nivel de los 1567, yo lo veo muy alcista y tiene demasiada fluidez. Por fin empezó a actuar como tal, como un activo refugio. En la crisis que tenemos en estos momentos, ya los inversionistas empezaron a buscar el oro. Bien, veamos qué hizo en marco diario. Miren el fuerte rebote, movimiento extendido en velas bajista, un sell-off, y empezaron los compradores, empezaron los toros a atacar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos tres velas alcistas, esta apenas se está formando, entonces aún no tenemos un movimiento extendido en velas muy poderoso. Yo creería que si el activo hace un mínimo mayor en el marco de 4 horas, ya tendríamos una confirmación alcista muy potente. Necesitamos entonces un primer HL, puede venir acá o digamos que este es un ejemplo sencillo, puede que pare un poco antes, pero el primer HL en esta tendencia tan fuerte es un punto, digamos, muy específico para poder negociar el oro. Es la confirmación de compra para el oro. ¿Listo? ¿Cuánto puede tardar? Pues puede tardar un día. La verdad, en 4 horas, a menos de que siga subiendo. Sin embargo, si sigue subiendo, pues nosotros podríamos buscar el HL. Ejemplo, si el activo toca esta resistencia y empieza a caer hasta este soporte, pues podríamos buscar en esta zona la compra. Me gustaría más en esta zona porque tiene más espacio de fluidez. Aquí no tiene tanta. ¿Bien? Y la negociación se tornaría un poco débil por el tema de la relación riesgo-beneficio. Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué nos muestra el activo en lo que queda del día, en la sesión europea y de pronto en americana podría tener algún indicio alcista.
Lo mismo ocurrió con la plata, pues el tema con la plata es que el oro sigue siendo alcista por más de que haya presentado una fuerte caída. La plata, por el contrario, está enfrentándose a una resistencia muy potente que en el pasado fue un soporte. Miren cómo este soporte en el pasado inclinó a que el activo se fuera al alza de una manera muy fuerte, una, dos y tres veces. Entonces, esa resistencia podría hacer que el activo se detenga. Negociaciones en corto, pues tenemos aún demasiada sobreventa y después de un sell-off tan fuerte, yo no me atrevería a pensar en negociaciones en corto. Creo que la sobreventa en H4 sigue siendo exagerada, en H1 también, en H1 no hay sobreventa, pero en H4, que es un marco mucho más relevante, recuerden la fuerza de los marcos mayores, pues hay que esperar. Por acá nos dice David, como francotirador, es paciencia y darle al blanco. Muy bien, así es. O sea, hay que ser agresivos, pero con paciencia. ¿Listo? Eso con respecto a la plata, entre los dos, pues obviamente me quedo mucho más con el oro porque estoy ante una tendencia alcista que estoy acompañando. Estoy dejando que la tendencia sea mi amiga y simplemente estoy buscando o esperando un patrón técnico que me pueda servir. Bien, vamos a ver el petróleo. Por ahí he escuchado mucho de que va a tener rebotes y demás. Pues esto no rebota, no logra subir. Hoy estuvo, alcanzó a estar en $21, están ya casi llegando a los $24 el barril, pero esto sigue estando muy bajista y el problema es que no me ha mostrado ninguna señal de cambio. Bien, puede que se mantenga lateral en una etapa 1, pero ustedes saben que las etapas 1 pueden durar muchísimo, pueden durar semanas, incluso meses. Entonces tenemos que esperar. Yo en el petróleo no me iría a comprar. Mucha gente está buscando la estrategia de encontrar el piso del activo. Bien, aquí no cae más. El activo puede seguir cayendo. Bien, el activo fácilmente puede romper el umbral de los $20 y empezar a cotizar en 19, $18 porque su tendencia lo está mostrando. La fuerza del activo, y recuerden que el concepto de liquidez es lo que está cayendo, tiene tendencia a seguir cayendo. Por eso a mí no me gusta tanto esa frase de compra barato, vende caro. Yo compro caro y vendo más caro. ¿Listo? Bien, esa es la situación para el petróleo. No veo absolutamente nada. Los índices americanos, el Standard & Poor's, como les dije esta mañana, trató, digamos, de tener como algún impulso alcista aquí en esta zona. Después nuevamente cayó. Ayer decíamos en el live que hicimos en Facebook que el activo debía permanecer lateral y eso es lo que está haciendo. Está iniciando una posible etapa 1 de lateralidad. ¿Listo? La etapa 1 tanto en el marco diario como en el marco de 4 horas y debería seguir. Entonces, no hay que esperar posibles rebotes. Hoy habló Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, diciendo que va a inyectar recursos ilimitados para salvar los mercados. Esto no es suficiente para comprar. Hay que esperar a ver cómo reacciona el mercado. Pero miren que hoy tuvo una reacción alcista en la mañana, en plena sesión americana, y nuevamente, más o menos al mediodía, empezó nuevamente con una fuerte caída. Entonces, no hay que confiarnos de lo que digan, ni siquiera de lo que diga la Reserva Federal. Siempre confíen en el gráfico. Los precios lo descuentan todo y todo suceso se demuestra en el gráfico y con base en lo que nos diga, nosotros tomamos decisiones un poco menos riesgosas. Lo mismo ocurre para el Dow Jones, de manera casi que 100% similar, una etapa 1 de mercado. Tengo la misma opinión para los tres. Ahora, de los tres, ¿cuál me gusta más? Pues siempre les he dicho que el Standard & Poor's es mi favorito, pero al menos el Nasdaq, la caída que ha presentado no se ve, o sea, sí es agresiva, vamos a decir las cosas como son, sí es una caída violenta, pero no es tan, digamos, exagerada como la que vimos en el Standard & Poor's y en el Dow Jones. Esto podría ser una corrección profunda, pero sigue siendo una corrección, mientras que en Dow Jones y Standard & Poor's lo que tenemos es ya definitivamente un cambio de dirección de alcista a bajista. Entonces, si llegase a negociar algún activo, creo que lo haría en el Nasdaq, ¿vale? Esperaría, aquí ya están apareciendo velas de indecisión, pero el activo está demasiado sucio. Yo quiero esperar a que salga ese enrangamiento tan fuerte que va a tardar mucho tiempo en salir. Y cuando salga, pues podemos buscar etapas alcistas en negociación. Hasta que eso no ocurra, no hay nada. Índices europeos, pues muy similares, digamos que tuvieron una corrección un poco más alcista que los americanos. En la sesión europea y americana lograron estabilizarse un poco en esta gran etapa 1. Yo creo que se van a, miren, aquí les podemos trazar esta resistencia, se van a mantener entre esta banda de resistencia y probablemente en esta banda de soporte. Esa va a ser la lateralidad. Después de un tiempo,
Cuando vulnere esa lateralidad al alza, podemos entonces pensar en que van a entrar en una etapa 2 de mercado y ahí sí podríamos entonces nuevamente irnos a la tendencia general de los activos que han sido pues claramente alcista. Este concepto es simplemente una noticia, un tema viral del coronavirus, de todo lo que está ocurriendo, pero cuando el mercado vuelva a la normalidad, las compras en los índices van a ser la fortaleza del inversor. ¿Listo? Esto aplica igual para el CAC 40, el índice de la Bolsa de París. Podemos trazarle lo mismo, una banda clara de resistencia, que sería esta zona. Este activo es más complicado por el tema de que hace más gaps, ¿no? Creo que todo inversor prefiere mucho más el DAX 30 que el CAC 40. Sin embargo, pues yo les abro las posibilidades porque hay veces que el índice francés presenta mejores oportunidades que el alemán, pero en estos momentos creo que es mejor quedarse con el alemán. Lo mismo pasa con el Eurostoxx, tiene una correlación directa con ambos, pues es el índice de toda la Unión Europea. Podemos trazarle una banda clara de resistencia y una banda clara de soporte para ver cuánto va a durar esa lateralidad, cuánto va a durar esa etapa 1. Y cuando tengamos indicios de una etapa 2, pues hacemos lo que nos decía Charles Tao. Entramos en el movimiento de acumulación y nos ganamos la subida. ¿Listo? Eso para el Eurostoxx. Para el FTSE, pues lo mismo. ¿Listo? Y para el IBEX, vamos a ver cómo se está comportando el español. Miren que incluso después de todos los casos que han confirmado en España y de las muertes, el índice se ha mantenido estable, ¿listo? Ya no, ya digamos que cesó su gran caída y podría estar entrando en una etapa 1 también porque pues, los pronósticos parece que van a ir mejorando con el tiempo, ¿listo? No es ninguna confirmación, es simplemente los gráficos nos están mostrando que la caída puede que ya haya finalizado. Por ningún motivo debemos creer que si finalizó la caída, entonces el mercado ya encontró un piso y va a rebotar al alza inmediatamente. No. IBEX 35 y ahora vámonos con los pares menores. Empecemos con Libra. Este activo me empezó a gustar. Miren por qué. Está muy similar al dólar australiano contra dólar americano. Fuerte sell-off vertical en el marco semanal, pero miren cómo me encanta que haya respetado esa zona de soporte. Porque miren que en el pasado. Quiero detallarles esto. En el pasado, el activo aquí, miren cómo rebotó de fuerte una y dos veces en el pasado reciente, 2018, y hablamos de 2016. Esta podría ser la zona donde el activo vuelva y tenga un rebote alcista. Entonces, vamos a revisarlo en los marcos del marco diario, a ver qué tipo de patrones nos está presentando. Bien, el rebote, un rebote parcial, tiene algo de fluidez alcista. Esta vela de rango amplio puede marcar un inicio. Vámonos a los intradía. La sobreventa de H4 me gusta. Esa sobreventa nos puede ayudar a que el activo rebote buscando esa media móvil de 200. El único problema es H1. H1 sigue muy lateral. Pero cuando rompa esa lateralidad, es decir, cuando el activo venga por acá y haga un patrón alcista, puede ser un mínimo mayor, una formación en P y demás, podríamos buscar una secuencia alcista hasta el nivel de los 133.502. Esa resistencia me parece que sería clave para el activo. Yo creo que hay que esperar a que el activo supere su media móvil de 200 y trate de concentrarse por encima de ella nuevamente en un inicio de nueva tendencia. ¿Listo? Eso podríamos estar esperando para el activo, Libra Yen, pero me gusta que está rebotando. Eso es muy interesante. ¿Listo? Me gusta que está rebotando. Me gusta que está presentando, digamos, niveles claros donde podría buscar algún tipo de compras. Y por último, ayer vimos un activo que me estaba interesando mucho, me sigue interesando, que es el canadiense contra el yen. ¿Por qué lo escogí? Como la mayoría de divisas están sufriendo tanto contra el dólar, como lo son la libra, el neozelandés y demás. Cogí dos activos que se han visto muy afectados por el dólar, el canadiense y el yen, para tratar de medir cuál tiene más fuerza, cuál se está apreciando frente al otro mejor. Y en este caso vi que el canadiense, como ya tenemos un canadiense un dólar canadiense tan extendido, puede que lleve la fuerza contra el yen, porque en el yen podríamos estar viendo, ahora, hablando de los pares mayores, ¿no? Canadiense dólar, ye, dólar yen. En este caso, el yen tiene más probabilidades de caer y el, perdón. El yen tiene más probabilidades de mantenerse estable contra el dólar, mientras que el canadiense ya debería empezar a hacer que el dólar se deprecie contra él. ¿Cómo lo vemos? Pues en una gráfica lo podemos identificar fácilmente. Aparecen dos colas de piso, bien, marcando la finalización de la tendencia bajista.
Y lo que me gusta es que las colas de piso terminaron por encima de un nivel de soporte muy importante. Esto me está marcando lo siguiente: si el activo presenta un patrón de compra en intradía, podemos ir a comprarlo directamente. Y aquí les recuerdo los dos tipos de anticipación que manejamos. Anticipación lenta, negociamos en el marco inmediatamente anterior, es decir, el marco diario. Saben que poco hemos negociado en el marco diario, yo no soy tan operador de marco diario. Pero en este punto podríamos pensar, listo, yo puedo abrir una orden de compra por encima de los 77.030 y hasta los 79.162. Como yo no soy un gran operador de marco diario, vamos entonces a hacer una anticipación rápida. Nos pasamos al marco de 4 horas. En el marco de 4 horas, el activo ya me está dando la primera señal de un primer HL. ¿Listo? Tengo un primer HL que en cualquier momento se podría desarrollar buscando el nivel anteriormente mencionado y perdiendo un poco de sobreventa. Pero yo tampoco soy tan buen operador en H4 o no me gusta y sobre todo por este tipo de situaciones, preferiría hacerlo en un marco de 1 hora. No hay problema. Lo primero me tengo que fijar que si es una compra, el activo no tenga sobrecompra. No la tiene, por el contrario, tiene sobreventa que nos apoya en la hipótesis inicial. Si me voy al marco de 1 hora, entonces lo que tengo que esperar es, uno, pues que salga de esa etapa tan vertical, porque eso no me conviene para nada. Si sale de esa etapa vertical y rompe ese nivel del 77.256, buscamos entonces un patrón alcista. ¿Listo? Buscamos ese primer HL en ese rebote de soporte e inmediatamente podríamos plantear una hipótesis alcista basados en la descomposición fractal de la doble cola de piso en finalización con soporte del marco semanal. De esta forma, por más de que estoy ejecutando un movimiento en contra de la tendencia, estoy alineándome a un patrón de finalización muy potente, un doble patrón, doble cola de piso tocando un nivel de soporte. Entonces, el riesgo en ese caso empieza a disminuir bastante porque yo me estoy guiando por la probabilidad y no por sensaciones de que el mercado va a subir porque sí. Bien, tengo patrones técnicos alineados. Y sobre todo, tengo una característica de correlación financiera importante. Los pares mayores, como dólar contra canadiense y dólar contra yen, están ambos muy sobrecomprados. En cualquier momento, entonces, la divisa canadiense debería estar por encima del yen. ¿Listo? Aquí estamos uniendo todos los recursos técnicos e incluso fundamentales que podemos tener. Más de esto, señores, pues ya sería un análisis microeconómico porcentual de cada activo, empezar a mirar las variables fundamentales, que es lo que hacen pues los analistas fundamentales. En conclusión, de los 20 activos que yo sigo, ¿sí? Yo sigo 20 activos. Para negociar esta semana estoy viendo oportunidades claras en dólar australiano, en dólar yen, en oro y en canadiense yen. Oportunidades claras, 4 activos. Posibles candidatos también para negociación. Tenemos dólar neozelandés, aunque aquí habría que escoger uno de los dos por la correlación tan directa. Bien, tenemos, vamos a ver el euro nuevamente. Bueno, sí, puede ser el euro. Vamos con euro, dólar neozelandés y libra yen. ¿Listo? Euro, dólar neozelandés y libra yen. O sea, mire que tenemos 4 activos muy probables. O sea, no es una semana tan complicada. Recuerden que hemos tenido semanas durante esta crisis donde escogemos solamente uno o dos activos, como la semana pasada que solamente estábamos euro y dólar contra yen. Entonces, estamos tal vez ante una semana con muchas probabilidades. ¿Listo? Simplemente que debemos seguir las recomendaciones técnicas de esperar a que los activos pues rompan esta lateralidad, porque esa lateralidad no nos conviene desde ningún punto de vista. Y si rompen esa lateralidad, pues entonces yo ya me puedo ir a buscar operaciones, ya sea alcistas o bajistas, dependiendo los movimientos de las tendencias, ¿vale? Siempre tratando de acomodarme. Si no, si por ejemplo voy a operar un dólar, un activo como el dólar australiano, pues tengo que tener mucho cuidado de mi gerencia en las operaciones, porque estoy operando en un contratendencia y un contratendencia nunca deja de tener factores de riesgo que me puedan limitar mis operaciones. Entonces, por favor, mucho cuidado con lo que, pues, los planteamientos. Ahora, en este webinar lo que hacemos es un premercado, hago mi premercado para mí, ¿listo? El premercado que yo hago.
Por favor, contrasten mi opinión con la opinión de ustedes. Si ustedes ya hicieron un supermercado o lo apenas lo van a realizar, claro que sí, tomen mis recomendaciones, pero recuerden que la vez pasada, por ejemplo, en Eurodólar, yo no vi un hombro cabeza a hombro en el marco de 4 horas. Yo también me equivoco. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, oiga, es que Sebastián tal vez no vio en el marco de 4 horas del australiano apareció una vela mariposa, ¿bien? Por decir algo. Entonces, contrástenlo con su opinión y no crean todo lo que les dice, pues, no, no solamente yo, cualquier inversionista, cualquier trader. Siempre hay que contrastar las opiniones. Esa es la manera más, digamos, más adecuada para confirmar que estoy haciendo las cosas bien. ¿Listo? Y de esa manera disminuyo el riesgo mucho, pero mucho en los mercados financieros. Bien, también quería revisar un momento el calendario económico con ustedes. No lo hemos revisado. Ayer lo hicimos un momentico en el live. Tenemos entonces para esta semana, martes, van a haber noticias contra el euro, Market PMI. Esto puede afectar un poco. Ojalá nos ayude un poco con el tema de la subida del euro. Ya necesitamos una subida contra el euro dólar. Market PMI, en el pronóstico, en el estimado, podría ser que nos ayude. ¿Listo? Podría ser que la moneda agarre un impulso alcista. Y tenemos también decisión de tipos de interés para el dólar neozelandés. Esta noticia, recuerden que por la correlación puede afectar al australiano. Pero si el australiano da un patrón de aquí a mañana, de ejemplo, en la americana, como es mañana a las 8 de la noche, lo podemos negociar y esperar a que el impulso fundamental pues nos ayude a que el activo suba. Recuerden que esa es la manera más práctica de negociar los fundamentales de manera indirecta, ¿sí? Sin necesidad de correr el riesgo de entrar en plena operación, que podemos acarrear desliz de precios. Miércoles, pues índice de precios del consumidor, IPC para la libra, órdenes de bienes duraderos para el dólar, poco relevante. Y el jueves tenemos decisión de tipos de interés para la libra. Esto también afecta muy poco al activo. Bien, yo he vivido muchos, muchos tipos de interés, minutas y demás, y los votos del comité, el recorte y demás, afectan poco al activo. También tenemos peticiones semanales de subsidio. Igual mañana, en el análisis de fundamentales, vamos a ver, incluso mañana. En el webinar, como es a las 8 y vamos a empezar a las 7 y media, vamos a poder tener en vivo el comunicado de tipos de interés del neozelandés. ¿Listo? Entonces, hemos tenido algunos. Ahí vamos mirando qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si dio algún patrón, si qué tipo de. Para la gente que negocia mucho los fundamentales, cómo se evidencia un desliz de precio en un gráfico, para pues que también tengan mucho cuidado. Entonces, mañana en la. Ah, no, mañana, perdón, mañana tenemos sesión de psicología del trading. Pensé que mañana era miércoles. Pero bueno, empezamos la clase de psicología y a las 8, pues cubrimos la noticia, ¿listo? Empezamos con la sesión y a las 8 de la noche ya empezamos a cubrir la noticia, pues para que podamos ver qué tipo de movimiento vamos a tener. Si es que hay un buen movimiento, porque en estos momentos de crisis, los tipos de interés, que son una de las noticias más volátiles juntos con los nóminos no agrícolas, se quedan un poco quietos cuando el mercado está tan, tan dolido, ¿listo? Tan afectado. Entonces, nos vemos mañana. Recuerden que empezamos a leer un nuevo libro, El inversor disciplinado de Mark Douglas. Entonces, los espero. Ya mañana solucionaré también el tema del micrófono para hacerlo también por Facebook. Y pues contrasten sus opiniones y cualquier cosa, pues entonces nos vemos mañana. Cualquier inquietud que tengamos, igual mañana y el miércoles y el jueves vamos a estar revisando el mercado. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Adiós.